las encargadas de cocer los elotes y los elotes asados, lo que no puede faltar acá en los festivales del maíz. ¿Saben que ustedes son las encargadas de los elotes ahí, sancochados y asados? ¿A qué horas iniciaron? A las 7:30 comenzamos el movimiento. ¿A las 7:30? A las 7:30 empezar a... Esto de aquí. Esto de acá. Esto de pero la desde gente la que cinco. Está haciendo riguas, el atol, los tamalitos, eso empezaron antes, a las 5 ya estaban raspando. O sea que desde las 5 ya estaban dándole duro a lo que es el elote. Porque como hay gente que se viene a desayunar aquí, ¿verdad? Sí, hay personas que les gusta venir temprano porque dicen que más tarde viene y ya lo van a encontrar. Así es. Y la idea es, ¿verdad?, probar todos los platillos derivados de lo que es el elote. Es. Segundo año, ¿verdad?, que celebran acá lo que es el festival. Sí, segundo año. Sí. Qué bueno. Y esperamos seguir otro año. No, es que esto va para más. Sí. Esto que ya, si ya pasó el primer año, está el segundo, ya es una tradición que queda, tiene que quedar acá en lo que es Las Flores. Y el primer año igual, ¿estuvieron en los elotes asados o le dieron otro cargo? Lo mismo tuvimos. O sea que ustedes son expertas ya. En elotes asados. Bueno, si ahí encontramos un elote que está algo quemadito, hay falla. No, pero va a estar seguro que va a estar bien cocido. Miren, ese elote no es de maíz blanco. No es maíz blanco. No. Es maíz raque. Raque, ajá. No, yo pensé, no, es que es amarillo, me no voy a pensar que está quemado, es amarillo el elote. Pues sí, así es el color del elote. Es normal, güey. Es normal. Bueno, miren, vamos a seguir compartiendo las imágenes de lo que es el segundo festival del maíz acá en San José Las Flores. Vamos a ir a los diferentes puestos para ver qué están vendiendo esos platillos ricos que han preparado. Buen provecho. Gracias. ¿Qué tal está la rigua, man? Rica. Mire, van acompañados, vamos a hacer un acercamiento ya, para... con crema y cuajada. Cuajada y crema. Sí. O sea que sí, pasa la calificación de 10. Sí. Eso. Buen provecho, que disfruten las rivas. Ah, no hombre, si allí tenemos los tamalitos. Claro. ¿Qué tal, y los tamalitos, cómo están? Excelente. Están buenísimos. Mira, más que acompañados ahí con cremita, ¿verdad? Lo mejor. Bueno. Y a temprana hora, ¿verdad? Vámonos. Ahí están los tamalitos, miren. ¡Provecho, jefe! Gracias. Bueno, miren, ya las personas están disfrutando de sus platillos derivados del elote. Por acá tenemos a las encargadas de la rigua. Ahí están preparando las ricas riguas que no pueden faltar en los festivales. ¡Vaya, niña! ¡Llévelas! ¡Barata! ¡Mírame qué rico! Ahí están las ricas riguas. Sí. No, se miran bien apetitosas, bien ricas. Con crema y cuajada está mejor. Con cremita y cuajada, es lo tradicional de El Salvador, ¿verdad? Que la rigua tiene que ir acompañada de crema y cuajada. ¿A qué horas iniciaron el proceso ya de preparar lo que son los...? Desde las 5 de la mañana. ¿Las 5 de la mañana? Sí. Mire, este es el segundo festival que se celebra acá en lo que es La Flores, ¿verdad? Sí, o sea que esto ya se va a hacer una tradición de acá de San José de Las Flores que año con año se tiene que celebrar. Sí, así es, año con año. Así que bienvenidos. Gracias, gracias. Aquí estamos, mira, para llevar las imágenes de lo que es el festival para que las personas que este año no pueden venir, el próximo se vengan. Sí, muy bien.
¿Usted es el segundo año que está participando o el primero? Segundo. ¿El segundo? ¿Usted acá estuvo en el primero? Sí, también. Sí. ¿Y siempre en las riguas o le habían dado otro? Siempre. ¿Siempre en las riguas? Riguas, el hotel, todo derivado de la... Pero usted es la encargada de las riguas. Sí, eso sí. Ah, usted que ya son expertas en preparar riguas. Eso sí, sí. Las riguas. Bueno, ¿y bueno. ¿Y esas son de sal? Esas cuatro. Vaya. O sea que el toque de la rigua es que tiene que ir en la hoja de huerta. En la hoja de huerta, sí. Estas cuatro, okay. Mire, son de sal. Ya, sí, ya. Porque si no, no se despega. Hombre, si se miran ricas. Ay, sí. Berta. Berta, ¿la deja que más? Miren, estas son las tortitas de elote. Estas son las tortitas. Esto es raro verlo. Casi no lo preparan. Pues hay lugares que es raro encontrar. Pero acá no, aquí esto es lo que más... Lo que más busca las personas. Es que es la rigua, con el lote, las tortitas. Esas tortitas van acompañadas, ¿verdad? Con azúcar. Con azúcar, o con sal, como usted le parece. Con sal. Como le gusta al cliente. Aquí al gusto del cliente la están preparando. Exactamente. Ya a la masita, si uno quiere, le puede preparar, ya le requesón o cuajada. Requesón ahí para que quede más rico. Sí, esta masita. ¿En serio? Más sabroso. O sea que para todos los gustos, sí. Que los salvadoreños son delicias las que comen. ¿Qué hora inició lo que es el proceso? Las 5 de la mañana. Para poder dar abasto a las personas, porque ya después que salgan de misa, me imagino que el movimiento va a ser más. Ya tiene que haber para mostrarle al cliente que hay. Hágame una invitación a las personas, ya que este año no pueden venir, pero sí para el próximo que se venga. Aquí los esperamos, es muy encantado tenerlos acá a ustedes y muy me encanta que están viendo estas delicias que nosotros como salvadoreños. Como chalateco. Lo preparamos y lo esperamos, y ya que ahorita no pueden estar acá, pero el próximo año lo esperamos que se vengan. No se pierdan esto, que esto está maravilloso. Es lo mejor y algo que viene de la mata del maíz, algo. ¿A quién no le gustan los platillos del elote? Exacto. A todos. O sea que usted aquí va a ser, ¿hasta qué hora va a pasar? Hasta aquí, porque después vamos con la comida. Ah, va a haber también platos de comida para las personas. El pescado. O sea que para las personas que no quieran lo que son los platillos de derivados del elote, va a haber comida también. Para el almuerzo. O sea que aquí va a haber actividad todo el día. Sí, todo el día. Después de la misa viene el desfile. El desfile van a ver. Vienen los artistas que está programado. Y lo que están esperando muchas personas es ver los vestidos. Eso. Para ver cuál es la señorita que hace el mejor vestido. Es lo que se espera, ¿verdad? En estos festivales. Vénganse, si se pueden. Lo esperamos que vengan. No, pero mira, yo sigo viendo esa delicia que usted está preparando, porque como le digo, es raro encontrarnos. Este platillo es raro encontrarlo. Sí, es raro. Mira, ya tiene la práctica. Yo pensé que usaba algún molde o algo. No, como él es duro allí. Ajá, solo agarra la cuchara, ¿verdad? Y la mano. Ya va armando lo que es como la ruedita. Bueno, miren, ahí están las ricas tortitas de elote. Allí, Rubia, ¿dónde están vos? Allí. Ahí enfrente. Sí, van cuatro. Una bolsa de... Un ciento de bolsa. Ahí lo pongo. ¿Dónde la porra? Eso va a estar. Pues aquí, aparte del atol de elote, está el chuco también. Chuco y atol de maíz. De maíz blanco. Tostado, sí. Maíz blanco tostado. Todos son derivados del maíz. Sí, claro. Pero es raro que en un festival de maíz, bueno, creo que es el primer festival donde encontramos chuco. El chuco. Casi no. Bueno, no se encuentra, es raro. Bueno, yo creo que es el primer festival donde nos encontramos el atol chuco. No tiene que faltar, ¿verdad? Pues sí. Como es de maíz también. Ese es el que lleva frijoles, ¿verdad? Y este es el guasto. Lleva chilito también. Sí, solo que no al gusto. Ajá. Si el cliente quiere, pues se le pone chile.
Miren qué rico ahí con su pedacito de limón y la salita, miren. Elote, asado, y grasa. Tiene más sabor, ¿verdad? Deme 50 centavos. Vaya vos, alójale este. Bueno, y acá está preparando lo que son las tortillas, ¿verdad? Las tortillas también es parte. Creo que lo principal del maíz, sí, porque lo preparan a diario. Sí, saben que ustedes son las encargadas de hacer las tortillas ya para el almuerzo. Sí. Ahí están las ricas tortillas de maíz. Pero no hay maíz nuevo. Este creo que no, no. Este es normal. El que cosechamos aquí en la tierra. Siempre el maíz. La mayoría somos agricultores. Agricultores de acá de San José de las Flores. Bueno, miren, ahí están preparando ya lo que son las tortillas para el almuerzo. Ahí están las ricas tortillas, miren. 100% de maíz. Bueno, miren, nosotros vamos a seguir compartiendo las imágenes de lo que es el segundo festival. Estamos haciendo un recorrido por los diferentes puestos para que ustedes puedan ver lo que acá están vendiendo, miren. Y miren, ahí están las encargadas de las tortillas, miren. Sonidos, sonido, bueno, miren, sonido. Ahí están las señoritas con sus vestidos típicos en la prueba de sonido, de sonido, la sonido maíz, dos, con dos. Todos sus derivados. Miren qué bonito es, sí, la creatividad de las personas que hacen estos vestidos para que los modelen las señoritas. Increíble. Estamos en el segundo festival del maíz en San José de las Flores, acá en el departamento de Chalatenango. Miren qué bonito los accesorios, miren la sombrilla como la llevan. Se la han forrado con lo que es la tusa. Acá estamos viendo la creatividad de las personas. Miren ahí la niña, qué bonito el vestido. Lleva su sombrero también. Son 6 señoritas las que están participando acá en lo que es el segundo festival. Vamos a ver quién se lleva esa corona. Y para irnos animando un poco, cuando les vayamos presentando a los patrocinadores, les vamos a dar un fuerte aplauso, porque la verdad es que sin ellos y ellas no podríamos hacer ese hermoso evento que estamos presenciando hoy. Y vamos a iniciar con Agroservicio El Sembrador. Un aplauso para Agroservicio El Sembrador. Tenemos también como patrocinador a Emilio Salazar. Fuerte los aplausos. Y ahora pido un aplauso enorme para Acasipat de RL. También un fuerte aplauso para el Turicentro Río Sumpul. Ese aplauso para Librería San José. También tenemos a Lácteo San Antonio. Adesco de San José de las Flores. También queremos mencionar que hay derivados del elote allá al costado, atrás de nosotros, para que puedan degustar de tamalitos, atol, hay elotes locos, hay de todo lo que podamos comer del maíz. Así que todo esto va a ser colaboración para la parroquia y para que la pasemos bonito. Muy buenos días, querida comunidad de San José de las Flores y todos los que nos visitan de Chalatenango, pero quiero medir también fuerzas. ¿Dónde están los de San José de las Flores? ¡Un grito! ¿Dónde están los de Huancora?
¿Dónde está la de los amates? Hacienda Vieja. La Aldea. El Portillo. El Roble. Llano Verde. No hay, ¿verdad? Aquí no están. ¿Dónde están los que vienen desde Chalatenango? Los que vienen desde Dulce Nombre de María. Los que vienen de San Rafael. He visto algunos de San Rafael. ¿Quiénes vienen de Arcatao, Nueva Trinidad? No, no han venido. Quiero entonces agradecerles a todos su presencia. Somos hijos del maíz, como les decía en la Santa Eucaristía. Por eso le damos gracias a Dios, porque nos alimentamos de ese grano tan importante. Felicitamos desde ya a todas las candidatas que ustedes pueden apreciar aquí, a sus mamás, a su familia, por el esfuerzo que dan en prestárnosla para este acto muy bonito. Y un llamado para todos de agradecimiento, para que siempre nos unamos también y le pidamos al Señor que nos siga dando buenas cosechas. Siéntanse en casa, siéntanse bienvenidos todos los que no son de Las Flores. Este pueblo es muy bonito, muy acogedor, y les damos a todos una cordial bienvenida. Así que siéntanse en familia y colaboren también con las diferentes ventas que les proporcionamos de parte de nuestra parroquia. Gracias a Dios y a todos ustedes, dense un fuerte aplauso de bienvenida. Bien, vamos a dar inicio, así que preparemos las palmas para aplaudir a estas hermosas candidatas. Y vamos a iniciar con nuestra hermosa candidata Briana Darieli Enríquez, que representa la comunidad El Portillo Los Guardados. ¡Fuerte los aplausos! Yesenia Carolina Guardado, quien representa al distrito de San José de las Flores. Ese aplauso enorme, ese apoyo para ella. Nuevamente, ella es la candidata Yesenia Carolina Guardado, quien está representando en esta mañana al distrito de San José de las Flores. También presentamos a nuestra candidata Laura Elena Cartagena, representante de la comunidad de Las Limas. ¡Fuerte los aplausos! Representando la comunidad de Las Limas, Laura Elena Cartagena. Continuamos con la señorita María Jennifer Rivera, representando a los amantes. Un aplauso para ella. María Jennifer Rivera, quien representa hoy a los amantes. También recibimos con un fuerte aplauso a Ariana Juliet Vides, representando sede parroquial San José Las Flores. Ella representa la sede parroquial San José Las Flores, Ariana Juliet Vides. Y
Y vamos a cerrar con la señorita Kaylee Saribel Navarrete, quien representa a la comunidad Ignacio y el Curía. Un aplauso para ella. Kaylee Saribel Navarrete, y hoy está representando a la comunidad Ignacio y el Curía. Ahora les pedimos un enorme aplauso para nuestras 6 candidatas, quienes están ahí al frente con esos hermosos vestidos. Y puede que digan, nosotros hicimos el mejor vestido y está tan bonito y no entiendo por qué ganó, pero puede que estén evaluando también otro tipo de cosas que luego se las vamos a mencionar. Dentro de nuestro jurado tenemos a Víctor Ramos, que está por ahí. Víctor Ramos, que pueda levantar la mano y que se pueda acomodar en la mesa que tenemos al costado a mi derecha, que hemos colocado ahí para que puedan apreciar cada uno de los vestidos. Vamos a presentar a Berenice Rivera, que si está por ahí, levanta la mano, Berenice. Un aplauso para ella, quien voluntariamente y porque se le buscó también, aceptó estar aquí y poder hablar. Berenice es originaria de Dulce Nombre de María. Desde hace muchos años trabaja con niños y jóvenes como maestra de danza folclórica y moderna, por la cual gracias a su enseñanza sus alumnos aprenden cómo expresarse y desenvolverse dentro de un escenario. Es la directora del grupo de danza Alma Joven y también es coordinadora del grupo de jóvenes de la sede parroquial. Un aplauso para Berenice, que va a estar ahí y nos va a estar ayudando a tener ese gran trabajo de poder evaluar esos vestidos que tenemos hoy. Bien, también tenemos como jurado a Rodrigo Escobar. Levante la mano. Bienvenido, Rodrigo. Es originario también de Dulce Nombre de María. Ha trabajado numerosas veces en la elaboración de vestidos hechos de maíz en los festivales de su lugar. Vestidos que han resultado ganadores en muchas ocasiones. Él posee mucha creatividad artística y trabaja junto a su papá como sacristán de la parroquia. Bienvenidos y bienvenidas. Y vamos a esperar quizás. Ya viene. Es servidor del Ministerio de Liturgia de la parroquia El Señor de la Misericordia en el Calvario. Ha sido coordinador departamental de la Casa de la Cultura. Es una persona con mucho conocimiento en ese campo que vamos a estar evaluando hoy. Un aplauso para nuestros 3 jurados que tienen esa enorme tarea de evaluar los vestidos y el desempeño que tengan las señoritas en el escenario. Si en agosto comienza la fiesta que viene a ser la tradición, los demás celebran con un tiro que ha llegado la función. Si me voy a la calle y el campo, la gente vive la misma. En la feria de agosto va a empezar la tradicional bajada. Voy a ver la frente a catedral. Será su función al divino salvador. Se lo vieron los dulces típicos para gozar.
una tradición. Cuando el pueblo celebra